¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Eh, les digo que tengo unos nervios que no sé por qué siempre me pasa lo mismo cada vez que el apóstol me dice, Cristian, te toca. Los nervios me, me, me cogen unos nervios, me asusto. Oigan, las piernas literalmente me tiemblan, literalmente. Pero yo tengo una voz, que es la voz de la esposa mía que me dice, el día, el día que tú vayas a ministrar y tú no sientas ese nervio, lo está haciendo en tus propias fuerzas. ¿Sabes? Lo está haciendo profesionalmente. Lo está haciendo en tu carne. ¿Por qué? ¿Por qué yo siento ese nervio? Porque es una gran responsabilidad el yo pararme delante de ustedes a traer una palabra de parte de Dios que edifique su vida. Que, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo como ministro es edificar y no destruir. Por eso yo voy a hacer bien, voy a tratar de, de cogerlo bien suave o bien tranquilo para que Dios haga lo que Él tiene que hacer, para que Dios sea el que ministre, para que Dios haga la obra en nosotros, para que sea Dios y no yo. Amén. Eh, le doy la gracia. Miren, estoy nervioso todavía. Miren. Le doy gracias al apóstol siempre por, por la confianza que pone en nosotros, tanto en mi persona como en Kennedy, como en, en, en mi hermano Yamani en Jeremías, y yo sé que muchos de ustedes también un día Dios lo va a levantar con poder y también van a ministrar poderosamente, porque para eso es que Dios nos ha llamado. ¿Sabe? Es bíblico, es bíblico. Capacitar dice la Biblia en Efesios, Efesios 4:11, que nosotros Dios constituyó a uno apóstole, a otro maestro, a otros profetas, a otro evangelista y a otro pastor. ¿Para qué? Para edificar a los santos, para que esos santos hagan la obra del ministerio. Amén. Entonces, nosotros estamos aquí usted y yo para capacitarnos y hacer la obra que Dios quiere que usted y yo hagamos. Amén. Con esa introducción. Yo quiero que vayamos a número 13. Número 13 y Isaías 54. Cuando lo tengan, me dicen amén. Número 13. Del 17 al 23 vamos a estar leyendo y Isaías 54 desde el versículo 2 y 3 lo tienen Amén como les dije hoy yo quiero ministrarle es la palabra que el Señor me puso eh, yo creo que cada vez que yo me paro delante de ustedes, siempre he tratado, mi, 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 mi deseo es inyectarlo, inyectarlo con una fuerza nueva, inyectarlo de fe, inyectarlo de, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios sigue haciendo y de lo que Dios hará, animarlo para que usted siga adelante. Eh, llevarlo, mostrarte una puerta, una salida, enseñarte que todavía la mano poderosa de Dios no se ha cortado en tu vida. Ese es en mi trabajo, inyectarte fuerzas de parte de Dios para que tú entiendas que tú eres especial en sus ojos. Amén. Número 10, eh, 13, 17 dice así. Los envió pues Moisés a conocer la tierra de Canaán. Ya habían salido de Egipto. Dios había sacado el pueblo de Egipto. Tenían un tiempo caminando y llegan a un punto donde Dios le dice, ok, es tiempo de conquistar. Es tiempo que la promesa que yo le di a Abraham se cumpla. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Dios le dijo, tú serás un pueblo numeroso, tú serás un pueblo grande y te daré, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le prometió una tierra a Abraham y ahora aquí es el tiempo de esa promesa, el tiempo de conquistar. Yo quiero hablarte en esta mañana de... Conquista sobre los gigantes. Y leo. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negüé, Negué, Negué y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay Árboles o no, y esforzados y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en hamat Y subieron al Negüey y vieron. Y vieron y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba a Iaimán, Cesai y Tarmai. Apunte esos nombres: Aimán, Cesai y Tarmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años. Antes de Soar en Egipto Ok, escucharon esos tres nombres ¿Cuáles fueron? Aiman sesai Y Talmai ¿Que eran hijos de quién? Hijos de Aná Aná era una tribu de gigantes Estamos claros hasta aquí Isaías 54. Isaías 54. Dice así, capítulo 2. Ensancha el sitio de tu tienda. Ensanchar el sitio de tu tienda. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, en pocas palabras, no estés en olla, no frene en el aro, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, Afílmate, porque te extenderá, dice el Señor: te extenderá al, a la mano derecha. Y a la mano izquierda y tu descendencia heredarán naciones y habitarán las ciudades asoladas porque tu descendencia escuchen la palabra descendencia digan conmigo descendencia descendencia linaje linaje esas son tus generaciones o las generaciones que están dentro de ti o las que ya salieron de ti. Para extenderte, tiene que conquistar. Para tú crecer, para crecer, usted nunca va a crecer si primero no tiene que conquistar algo. Y para conquistar tiene que enfrentarte a gigantes. Un gigante, en lo literal sería, es un instrumento de Satanás para desviar nuestra mirada de nuestro destino, proporcionando una doxi de temor. Y así poder paralizarnos y no podamos conseguir lo que Dios siempre ha querido para tu vida. Un gigante es también un obstáculo, un problema, una situación, una condición que no te permite desarrollarte o alcanzar tu destino profético. También es un obstáculo que tiene que derrotar para poder poseer y alcanzar tu destino en Dios. Ahora, el pueblo está ready para poseer porque Dios le dio la orden. Dios le dice a Moisés, "Vayan y conquisten." Dios le dice a Moisés, "Vayan porque ya yo le he entregado esas tierras a ustedes desde antes que ustedes nacieran, ya solo, yo yo se la entregué." Moisés manda 12 espías. 12 espías. De los 12 vienen viene el reporte, ya los leímos, número 12 del 17 en adelante. Si usted lo lee, usted se va a enterar de la historia completa. Pero estoy tratando de ser rápido por cuestiones de tiempo. Cuando llegan, ellos ven la tierra, ven todo, e incluso dicen en el versículo, se lo busco ahorita, que cortaron... Era el tiempo de las uvas. Y cortaron un racimo de uvas y tuvieron que cargarla entre dos. De tan grande que era. ¿Por qué? Porque era tierra de gigante. Todo lo que había ahí era en abundancia. Era bíblicamente dice que era una tierra donde fluía leche y miel. Habla de abundancia. Había de todo. Pero había. Que conquistar un obstáculo. ¿Quién era el obstáculo? Los gigantes que habitaban en esa tierra. Canaán era el destino de parte de Dios. Tú tienes un destino de parte de Dios. Pero los gigantes son el proceso para alcanzar tu destino. Me explico. Nosotros tenemos un destino de parte de Dios. Dios te ha diseñado y ha proporcionado todo lo que tú necesitas para tú poder alcanzar lo que quieres en el tiempo determinado por Él. Pero hay un proceso para tú poder adquirir lo que Dios ha determinado. Y ese proceso muchas veces... Nosotros lo desconocemos y ese proceso puede ser doloroso. Si Dios te mostrara el proceso primero, antes de la bendición, muchos de nosotros nos devolveríamos. Y muchos de nosotros no aceptaríamos ese proceso. Canaán era el destino de Dios para ese pueblo. Pero el proceso para ellos alcanzar su destino eran los gigantes. Cuando ellos vieron los gigantes, ¿saben qué pasó? Empezaron a murmurar. Empezaron, no, ese proceso es muy duro. No podemos. No podemos alcanzar, no lo podemos hacer. Ahí están los hijos de Aná. Ellos son gigantes. Y dice la Biblia que ellos, ellos le dijeron al pueblo, nosotros éramos como langostas en sus ojos. Éramos como hormigas, éramos como cucaracha en sus ojos. Pero los gigantes nunca lo vieron a ellos. Ellos vieron los gigantes. Para tú poseer. Para tú. Oh, escuche bien. Esta se lo voy a decir bien calmadito. Para usted y yo poseer. Para usted y yo conseguir cosas. Primero tenemos que vencer. La pregunta del millón. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que vencer? Para posee él si ya dio Dios la orden ya dio Dios la orden de que tú y yo poseamos la pregunta es ¿qué tenemos que vencer? tú lo sabes mire, se ríase, se haga así tú lo sabes a quién tú tienes que cortarle la cabeza para tú poder alcanzar lo que Dios tiene para ti ¿Sabe qué pasó con el pueblo? Que la familiaridad trae desprecio. La familiaridad, ¿usted sabe lo que es la familiaridad? Cuando usted se familiariza con algo. Cuando usted ve a alguien todos los días. Cuando usted... Ah, ya había escuchado al apóstol Fran. Yo sé que él es un duro. Yo sé que él es un, ah, un cuarto bate. Yo sé que él ora y pasa, ah, yo sé. La familiaridad. El pueblo se familiarizó con Dios. Al familiarizarse con Dios, se olvidó. Se olvidó de todo lo que Dios hizo con ellos. Ese pueblo creció prácticamente con Dios. Dios Dice la Biblia, no lo digo yo, si usted se va al libro de Éxodo, del capítulo 10 adelante, ahí habla cómo Dios lo sacó con mano dura de Egipto. Con mano dura, dice la Biblia. Mandándole diez plagas diferentes. Cada una de esas plagas, dicen los expertos, que fue expresamente mandada para destruir. Uno de los dioses egipcios, cada una de las plagas, al dios del Nilo, al dios del Sol, al dios de Eto, al dios de aquello, Dios destruyó, le mostró a los egipcios que no hay ningún dios más grande que Él, al punto que ellos entendieron y dijeron, papá. No acabaron con todo. ¿Sabes qué? Deja ir este pueblo. Cuando el pueblo sale, cuando el pueblo sale, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que Dios proveyó maná del cielo, pan del cielo para sustentarlo. Había una peña, una roca, Cristo. Que caminaba con ellos y le proporcionaba agua fresca cada día. El desierto es un sol horrible y Dios lo acomodaba con una cortina de una nube que lo cubría para que el sol no le afectara. Pero el desierto de noche es frío y lo calentaba, tenían un heat natural, una columna de fuego que los guiaba y a la vez lo calentaba. Dice la Biblia que sus pies nunca se hincharon, que su ropa crecía con ellos, que nunca se enfermaron. ¿Qué le pasó a ese pueblo? Se olvidaron del Dios Todopoderoso. Se olvidaron de todo lo que Dios hizo con ellos. Cuando tú te olvidas de quién es tu Dios, tú te enfocas en el gigante. Y empiezas a murmurar. Cuando tú te olvidas de que Dios es tu sustentador. Tú vas a trabajar como un burro. Cuando tú te olvidas que Él es el que pelea la batalla por ti, tú te vas a enfrascar en batallas innecesarias. Cuando tú te olvidas de quién es Él, la pregunta que tenemos que hacernos es qué impedía qué impedía literalmente qué le impedía a ese pueblo ir y conquistar qué le impedía sabes qué le impedía que se olvidaron de que dios es más grande es el número uno número dos su mente se bloqueó Tú sabes lo que es una mente bloqueada. Una mente bloqueada es como un burro cuando no da ni para atrás ni para adelante. Es que se tranca, camina. Le pueden dar con lo que sea y ese no se mueve. Eso es una mente bloqueada. Una mente que no acepta. Una mente que no ve. Una mente cauterizada. Una mente, mira, las fortalezas que habían. Ahí donde en Hebrón, donde estaban los hijos de Aná, eran chiquiticas comparadas con las fortalezas mentales que tenían ellos. Mentes cerradas, con pensamientos blindados, del yo no puedo, fortalezas mentales, adquirieron una miopía espiritual que no le permitía mirar. Le permitía mirar, pero no ver. Hay una diferencia en mirar y ver. Usted puede mirar muchas cosas, pero son pocos los que ven la gloria de Dios en su vida. Son pocos los que ven lo que Dios está haciendo en sus vidas. Son pocos los que ven. Las cosas grandes que Dios ha hecho para protegerlo y guiarlo y traerlo hasta el 2016. Son pocos, somos pocos los que vemos. Muchos miramos. Yo miro a, a mi tío ahí, mi tío, dígame tío. Se meteo. Pero son pocos los que miramos. Miramos mucho, pero vemos poco. ¿Qué pasó con eso? Aquí están los primeros tres gigantes que usted y yo tenemos que vencer. ¿Cómo se llaman? Aymán, Cesai y Talmay. Para poder expandirnos y poseer. donde cada uno representa cada uno de esos gigantes representan una neurosis. Usted dirá, qué rayo es eso? Una neurosis, yo se lo voy a decir lo que es una neurosis. Una neurosis son trastornos mentales que bloquean nuestra capacidad motora de pensar. Eso es una neurosis, bloquea. Entonces, algo que un bloqueo cuando algo no permite que entre Bloquea nuestra capacidad motora de pensar correctamente para alcanzar los designios de Dios en nuestras vidas, tales como Aymán. Aymán representa el temor. Uh, el temor. usted sabe por qué usted y yo no conquistamos, porque tú y yo somos dos cobardes. Les tenemos, tenemos, tenemos en psicología, le llaman fobia y hay si usted se va a las listas de fobia usted y yo somos tenemos tenemos muchas fobias le tenemos miedo a las cosas nuevas tenemos miedo a emprender le tenemos miedo a que nos vean tenemos miedo a que nos miren son tantos los miedos que usted y yo tenemos que esos mismos miedos no nos permite alcanzar el destino profético que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un plan divino, pero nuestros miedos, Aimán, el gigante, no nos permite que avancemos. Hay gente que sufre de arañofobia, claustrofobia. Agorafobia, diosfobia, hay gente que le tiene miedo a Dios, teolofobia, le tienen miedo a estudiar, le tienen miedo a desarrollarse, tienen tantos temores y los temores lo único que saben hacer es paralizarte. Por eso no avanzamos porque el temor nos paraliza. Usted, se ha, te, usted ha tenido sueños pes, pesadilla, como yo le digo, no pesadilla, pesadilla. ¿Usted ha tenido pesadilla alguna vez? Esas pesadillas. A mí antes me daban unas pesadillas horribles. Yo me levantaba llorando. ¿Why? ¿Por qué? Porque yo me soñaba cosas que me iban a matar o que me iban a empujar a un barranco o algo. Pero en ese instante yo no me podía mover. Yo quería correr, pero no podía. Eso es lo que hace el temor. El temor nos paraliza. Pero dice la Biblia que el verdadero amor. Dice la Biblia que el verdadero amor echa fuera todo. Temor. Para que esas fobias salgan de nosotros. Tenemos que amar a Dios más que a todo. Para que salgan esos temores. Miren. La Biblia dice, Efesios 4:11, ahí te da. En Efesios 4.11, si no me equivoco, ahí te da la armadura de Dios. Ahí habla de una armadura romana. Pero dice que tomemos, Efesios 6, Efesios 6, 6.10, ¿verdad? Ok, gracias. ¿sí? En Efesios 6. ahí habla de la armadura de Dios. Y una de las armaduras de Dios es el escudo de la fe. Dice, y tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Esos dardos de fuego del enemigo son los que producen ese temor. Y eso es lo que te paraliza. Cuando una bestia salvaje se suelta o se escapa de un zoológico, utilizan dardos sonníferos ¿Qué es eso? Son unos dardos que cuando le dan pa automáticamente los paraliza y lo duerme. Así estamos tú y yo. El diablo no tiene anestesiado. Dígame, Cristian, tú estás equivocado. No, no es así. Dígame alguien. Estamos anestesiados, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe el potencial que hay en ti y en mí. El diablo sabe que si la bestia de Cristian se suelta, un terremoto en el infierno va a tener que pasar. Él no sabe el potencial que hay en ti. Él sabe porque Él te diseñó. La Biblia dice que somos hechura suya. Y si somos hechura de Él, Él sabe lo que Él depositó en ti. Y como Él sabe lo que Él depositó en ti, el diablo sabe también que si te despierta, otro gallo cantaría. El diablo sabe que si tú te despiertas, el infierno entero va a correr peligro contigo. Por eso, por eso es que es mejor que tú te mantengas. Dormido, porque cuando tú estás dormido, tú estás dormido, tú no eres una amenaza para el diablo. Tú no eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Tú sabes lo que el diablo tiene. El diablo tiene cunas, cuna, y tienes canciones que dicen de que la ra, ra, la 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 y te tiene maraquita, ricky, 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 y después la, ra, ra. para que tú no te despierte. Él sabe, Él, sabe. Él sabe. El sabe, el diablo sabe, Él sabe. Él sabe, Él sabe, Él sabe lo que Dios ha depositado en nosotros. Él sabe que si se suelta esta bestia que yo llevo por dentro, el infierno entero, el infierno completo va a decir: Pero qué rayo pasó. Dios quiere que se suelte lo que Él depositó en ti. No lo contenga porque tú no lo puede contener. No lo contenga. Suéltalo. Suéltalo. Que los escuadrones del infierno digan: por ahí viene Robinson. Corramos hacia la derecha. Por ahí viene Robert. Por ahí viene David. ¡Corramos! Mientras tú y yo estemos con el la El diablo nos va a llevar. Pezuña no va a llevar. Como decía mami, Sanquepalo no va a llevar. Despierta. Es tiempo de conquistar gigante. Esta trilogía, esta trilogía, oigan. Oigan el caos que esta trilogía causó. Aymán, Cesai y Tarmay. Esta trilogía causó la muerte de una generación completa. Gracias apóstol. Una generación completa. Una generación completa. Y atrasó por 40 años la próxima generación. Por... Esta trilogía, se lo voy a decir de nuevo. Esa trilogía de gigante mató una generación completa. La mató y atrasó por 40 años la próxima generación. Pero, ¿usted sabe qué es lo más triste? ¿Usted sabe qué es lo que más me duele a mí de eso? que yo me, quería, yo me quería anoche dar contra el piso, que fue que una generación completa murió y atrasó 40 años la próxima generación, sin ni siquiera pelear una sola batalla. No pelearon. Fue tanto el lloro del pueblo que Dios dijo, no lo aguanto, lo voy a matar ahora mismo. Y tuvo Moisés que interceder. Señor, Señor, dice que se postró, se postró. Él y Aarón se postraron delante de Dios. Y le dijeron: Señor, ¿qué van a decir los pueblos? ¿Qué van a decir esas tierras? ¿Qué va a decir Egipto donde tú los sacaste? Señor, perdónalo, Señor, no los mate. Señor, ten misericordia. Nosotros no sabemos lo que hacemos. Oye, lo que van a decir la gente: que tú lo sacaste de Egipto y que tú no lo podías llevar a la tierra que tú lo prometiste. ¿Qué van a decir esa gente, Señor? Y Dios le dijo: Tú sabes que no lo voy a matar por tus dichos, le dijo Dios a Moisés. Pero esta generación completa, ninguno de ellos, ninguno de ellos. De 20 años para arriba, todos se van a morir y no van a entrar a poseer. Solamente, solamente, Calé y Josué. Porque tuvieron, dice la Biblia, porque tuvieron otro espíritu. Y Dios le dijo, Dios le dijo, van a errar por 40 años en el desierto. Un año por día. Ellos inspeccionaron la tierra 40 días. Por 40 días estuvieron viendo, por 40 días estuvieron observando, por 40 días estuvieron caminando, y Dios dijo, por cuanto me desobedecieron, y se olvidaron de mí. Van a errar en el desierto hasta que el último de ellos caiga. Y levantaré una generación nueva, más fuerte y más poderosa. ¿A qué generación tú perteneces? ¿A qué generación pertenecemos? ¿A qué generación pertenecemos? ¿A qué generación le dijo, eso fue Dios? No, no, entiéndame, yo simplemente soy el mensajero de parte de Él. ¿A qué generación nosotros pertenecemos? A la que muere en el desierto porque tuvo temor a conquistar o aquella que Dios dijo voy a levantar una generación más fuerte y más poderosa. Una generación que conquista, ve los obstáculos, los problemas. Las situaciones, las calamidades, las enfermedades, las luchas, la, mira, ve todo como un escalón. Diga escalón, escalón para llegar a la cima. ¿Cuál es tu gigante? Porque ese es tu escalón. ¿Cuál es tu situación? Porque ese es tu escalón. ¿Cuál es tu diagnóstico? Porque ese es tu escalón. ¿Cuál es tu problema, tu situación? Porque ese es tu escalón. ¿Tú quieres llegar a la cima? Córtale la cabeza al gigante. Para conquistar no se puede retroceder, sino avanzar. En primera de Samuel 17, ahí vemos una batalla entre David y Goliat. Tenemos tiempo. Seguro. Una batalla entre David y Goliat. David dice la Biblia que Goliat léanlo, se lo voy a parafrasear para que podamos por por cuestiones de tiempo. Dice que ellos se juntaron, se juntaron un pueblo de un lado, los filisteos y el pueblo o los guerreros de Israel se juntaron en el valle de Elá. Dice que Golías salía salió por 40 días, 40 días. Y por cada día, cada vez que salía iba y le decía al pueblo de Israel: Yo soy Goliat el filisteo. Sarga de ustedes un paladín para que pelee conmigo. Y si él me venciere nosotros le serviremos. Y si yo y si nosotros venciéramos, ustedes nos servirán. Eso era Goliat. Pero del pueblo de Israel salía otra voz, la voz del vocero de Saúl que decía aquel que pelee con Goliat yo le daré mi hija, lo voy a, a lo voy a enriquecer y no tendrá que pagar impuesto oye la hija de Saúl tenía que ser bien fea porque por 40 días el vocero de Saúl aquel que peleé con Goliat dice el rey que le va a dar a su hija y le va a dar riqueza y lo va a excluir de todos los impuestos. Oye, y nadie salía. ¿Ustedes saben por qué nadie salía? Porque Golía era inteligente. Antes de que el pueblo de Israel lo confrontara a él, él confrontaba al pueblo. Y le inyectaba con una jeringuilla de caballo Una doxi de temor La Biblia lo dice Hasta el mismo Saúl Cuando veía a Goliat Decía, ay mi madre, el filisteo de nuevo Y huía El pueblo decía Miraban a Goliat mira. Ahí está Calé, Calé, ¿dónde está Calé? Tráigame el bebé del hermano de Ámbal. Ah, está el Principito. Ricky, tráeme ese bebé. Para que ustedes vean una diferencia. Goliat dicen los expertos que tenía seis palmos y un codo. Dicen los expertos que Goliat tenía alrededor de diez pies de estatura. ¿Sabe? Cada día, cada día este hombre inyectaba esa dosis de temor al pueblo. Y el pueblo ¿qué hacía? Retrocedía. Goliat salió por 40 días gritando que era alguien saliera a pelear con él. Inyectando cada día una dosis diferente de temor con jeringuilla de caballo. El pueblo se desenfrenaba. Saúl sufría de agorofobia. ¿Ustedes saben lo que es agorofobia? Agorofobia es temor a las situaciones, temor a confrontaciones, temor a enfrentar, temor, temor, temor. Esa agorofobia lo llevó a él a perder su reino. Sufría de agorofobia, permitiendo que las limitaciones entren a lo más profundo de su alma, a través de la vía, de lo que veía y escuchaba. Póngame el video, pónganle atención a este video. Pónganle atención al video. Esto es de una película que se llama Troy, Troya. El rey Agamenón fue a una tierra y dice que hubo una masacre. Póngalo desde. Bueno, vamos a verlo desde ahí. Sale, aquí sale, no tiene, no tiene sonido. Ese niño le dice: Mira, el niño le dice a Aquiles, le dice. Ese es el hombre más grande que yo he visto en la vida. Si yo fueras tú, yo no pelearía con él. Aquiles le dice, por eso nadie recordará tu nombre. Cuando llegan a la batalla, miren, miren, miren ese caballero. Páralo ahí. Póngame, póngame a, a la cara de... de, de... Ese gigante se llamaba Bogarius. Bogarius. Cuando ellos hacen un trato, el rey le dice al otro, rey le dice, ¿por qué no hacemos esto a la antigüita? Tu mejor guerrero contra mi guerrero. Cuando él escuchó esa palabra, se sonrió. ¿Por qué? Porque este hombre literalmente tiene siete pies. Tiene siete pies y tiene 350 libras de músculo. Cuando él sale, el pueblo dijo, a la madre, ¿quién va a pelear con este hombre? ¿Sabe? Cuando el pueblo lo vio, nadie se atrevió a enfrentar a ese gigante. Nadie, nadie. Pero había, había un guerrero. Había un guerrero de parte de Dios que se llamaba Aquiles, hijo de Peleus. Hijo de una diosa que dicen que a él lo introdujeron en una fuente y solamente dejaron sus talones afuera. Eso eso es eso es mitología. Pero yo quiero que usted entienda que ese guerrero fue y enfrentó a Bogarius. Y solamente con un swing de su espada, este hombre cayó. Él le dijo al niño, por eso nadie recordará tu nombre. Para tú vencer gigante, para que Dios se acuerde de ti, tú tienes que enfrentar tus situaciones. Eso es una situación. Eso es una situación. Eso era un problema, ese gigante era un problema. Pero había un David que cuando David escuchó las mismas palabras que Goliat decía cada día, ponga para que ustedes cómo lo matan, ponga, Termino ahí, sí, para que ustedes vean que todos los gigantes tienen su David. un poquito violenta. Él le está diciendo, "Ay, porque él se iba ya, le dijo, "No, que pelee el rey." Si él es tan bravo, que pelee él. Y este le dice, "No, ve, ve, mira, mira esto, estos tigres tienen miedo. Ve, porque con un solo movimiento de tu espada, ese hombre se va." Y aquí le le dice, "Wow. Cómo qué bueno sería que los reyes peleen sus propias batallas." Y va, mira, fue cheque en el gigante. Miren, siete pies tiene ese caballero, siete pies y 350 libras, Cristian gigante y no tanto eso miren si tenía a Dios de su lado que va al pueblo enemigo y le dice hay alguien más hay alguien más eso es lo que el diablo tiene que ver ¿Hay alguien más? There is no one else. Decía él. There is no one else. ¿Hay alguien más? Y todo el mundo dijo: Papá, no, no hay nadie más. Cinco minutos y termino. Saúl sufría. Miren, el secreto de David fue que vio desde la perspectiva de Dios y notó que el verdadero gigante estaba con él. La Biblia dice, Jeremías 20.11, que él va, oigan lo que dice Jeremías 20.11, que él va como poderoso gigante. Jeremías 20:11 dice que Él va delante de tu problema, delante de tu situación, delante de tu adversidad, delante de cualquier cosa. Yo no sé cómo se llama tu gigante. Tu gigante tiene nombre. Tu gigante tiene nombre. Hay ataduras, adicciones. Un gigante puede ser una atadura de alcoholismo. Un gigante puede ser una adicción a la pornografía. Un gigante puede ser un diagnóstico. Un gigante puede ser que, que quizás tú no tienes dinero para pagar tu renta. Un gigante puede ser que quizás tú tienes un niño o no tienes los recursos para tú darle lo que esa persona necesita. Son muchos los gigantes que tú y yo tenemos que vencer. Un gigante puede ser, yo estoy luchando con mi gigante. Yo tengo mi propio gigante, pero cada día, cada día yo le digo, "Señor, yo te pongo este gigante delante de ti. Yo te pido que tú me des la fuerza para yo cortarle la cabeza." La ira puede ser un gigante. Las drogas puede ser un gigante. La homosexualidad puede ser un gigante. Y estoy hablando en la iglesia. En la iglesia de Jesucristo. Hay gigantes. Gigantes que tú tienes que cortarle la cabeza. Porque eso no te permite llegar a tu destino profético. Usted me puede decir hermano Cristian Es que tú no entiendes el tamaño De ese gigante que yo tengo Para Para de decirle A tu gigante lo grande que él es Y empieza a decirle Lo grande que tu Dios es Dios está con nosotros él es que pelea la batalla con nosotros. Y con esto termino, miren. A un Cristo. Cristo tuvo que enfrentarse al gigante de Gepsemaní. Cristo tenía un gigante. Y usted dirá, Cristo, sí. Dice la Biblia en el libro de Lucas. Lucas... No me acuerdo exactamente. Pero dice que cuando él estaba orando en el huerto de Hexemaní, él sufrió una. Él sufrió una condición. Porque era tanta la presión que él sentía. Era tanto la penumbra, el dolor. Era tanto la. la psicología o la presión mental que él sentía que él sufrió una condición que se llama hematidrosis. Usted dirá, ¿qué es eso, Cristian? Bueno, la hematidrosis, ¿tú lo tienes, Alexa? Alexa, 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 Alexa. Ok, la hematidrosis es una condición donde cuando una persona está bajo Mucha presión física y mental. Los poros de su cuerpo o venas capilares se revientan por dentro y empieza a sudar gotas de sangre. Cristo sufrió esa condición en el Hexemani. Y, se, y, y, tuvo, y tuvo cara a cara con ese gigante. Y el gigante le decía, te vencí. El gigante le decía, te voy a matar. El gigante te decía, le decía, te voy a crucificar. El gigante le decía, te voy a herir. Y voy a matar tus generaciones. Y el gigante se le reía en la cara. Pero él se olvidó de algo. Ese gigante se olvidó de algo que dice la Biblia. La Biblia dice que él soportó el aprobio. Romanos 12. Si usted lo lee, mire, dice que él soportó al gigante, soportó esa presión, soportó ese dolor por el amor, el amor puesto delante de él. ¿Quién rayo estaba delante de él que él amó tanto que soportó a ese gigante? Dice que él vio por el gozo puesto delante de él. Ese gozo, ese gozo era tú y usted. Ese gozo, ese gozo que él vio, él vio ese día. Él vio ese día, él lo vio. Y dijo, por amor a ellos, por amor a ellos, yo voy a soportar este gigante. Él vio este día. Y por eso pudo soportar. Porque él dijo, por el amor puesto delante de él, ese amor puesto delante de él somos tú y yo, por el amor que él te tenía a ti o te tiene a ti, él pudo soportar esa hematidrosis y llegar a la cruz del Calvario para que hoy, hoy tú puedas cortarle la cabeza. A cualquier gigante que te esté estorbando. Ya Él hizo lo más difícil. Ya Cristo hizo lo más difícil. Él venció al gigante por ti. La pregunta... Es que tú vas a hacer ahora. Vas a seguir siguiendo viviendo tu vida de la misma manera, o te vas a unir al escuadrón de los hijos de Israel. Ya él, su gigante, él lo venció. Ahora nos toca a nosotros vencer nuestro gigante. Pero, como dice Jeremías 20:11, que Él es que va delante de mí, como poderoso gigante. Por eso es que yo no tengo temor alguno, porque yo sé, mira, la Biblia dice que Él es escudo alrededor de mí, que Él es mi gloria y es quien levanta mi cabeza. Dios me lo bendiga mucho y yo quiero me gustaría orar por esas personas que tienen un gigante delante de él y todavía no saben qué van a hacer. Yo no sé qué, cuál es el gigante tuyo, yo no lo conozco. Tú lo sabes. Ese gigante tiene nombre y tú le puedes cortar la cabeza hoy, pero tiene que salir de ti. Tú tienes que pararte. Como una generación que conquista y decir, ¿sabes qué gigante? Hasta aquí llegaste. ¿Tú sabes qué gigante? Hasta aquí tú me, me acorralaste. Hasta aquí me, inyect, me inyectaste ese temor. Ahora es tiempo de que tú ¡fua! muera. Yo te quiero invitar. Que no importando el gigante que tú tengas, tú entiendas que ya Dios, Cristo, lo venció por ti. Yo quiero orar por ti en esta mañana en esta tarde. Yo quiero que cualquier gigante que tú sientas que te está impidiendo llegar al propósito de Dios, que tú venga. Quere, simplemente queremos orar por ti. Pastor, ya yo hice...